Señoras y señores, muy buenas tardes. Aquí comienza la segunda emisión del diario Hablado. Las noticias de carácter local, regional, nacional e internacional. Escúchela por los 600 en el dial de Radio Libertad. El reconocido locutor Ítalo Igualán Pertús comenzó en la radio en 1964 en Ondas de Riohacha, Guajira. Tenía 12 años y estudiaba el bachillerato en el Colegio Divina Pastora. Llegó a los micrófonos de Radio Libertad el 15 de enero de 1975. Me inicié yo en la radio, ahí en Ondas de Riohacha, allá en la ciudad de Riohacha. Terminé mi bachillerato, me vine para acá, para la ciudad de Barranquilla en el año 1973, donde inicié mi carrera como abogado en la Universidad Libre. Su estilo común y corriente gustó mucho en todos los pueblos de la región Caribe. Efectivamente, nosotros nos constituimos en el WhatsApp de la época y el telecom de posterior, el telecom de la época, porque resulta que aquí había, y todavía lo hay, en la costa norte de Colombia, lugares en donde para obtener una información o para tener noticias de alguien, todo el mundo acudía, era Radio Libertad. Por ejemplo, si una persona venía de allá, de Timiyagua, venía para Barranquilla, cuando llegaba aquí a Barranquilla, inmediatamente se acercaba aquí a Radio Libertad para avisarle a los familiares que había llegado bien. Se le avisa al señor Alberto Puertas, allá en Chiriguaná, en el departamento del Cesar, que lo esperen pasado mañana, porque como tiene que seguir para la finca, que lo esperen con dos caballos y dos burros. Llegó a Barranquilla en el año 1973 para estudiar la carrera de Derecho. Efectivamente, yo terminé mi carrera de abogado y ejerzo la profesión de abogado. Ahí alterno precisamente con la radio y con el periodismo aquí en el diario La Libertad. Sí, precisamente tenía al lado a Alex Viña Donado. Él había sido locutor allá en la ciudad de Riohacha, y cuando hubo una vacante allí en Radio Minuto, entonces él me llevó para allá porque él sabía o decía él que yo tenía las condiciones para eso, y en efectivo, y como tenía mi licencia ya, la había obtenido, entonces eso no fue ningún obstáculo para yo ingresar a esa, en esa ocasión, pero allá duré poquito. Y posteriormente me trasladé a Radio Piloto, en donde los amigos que te comenté me llevaron para allá. Allá estuve un tiempo y en el año 1975 es cuando yo ingreso aquí a Radio Libertad. Desde esa época estoy aquí, en donde he realizado pues prácticamente mi carrera como locutor. Posteriormente lo hice al periodismo con el nacimiento del diario La Libertad. En el diario Hablado estaremos atentos para defender todo lo que beneficia a nuestra urbe, pero atacaremos sin ninguna contemplación todo lo que atente contra los intereses de Barranquilla y la región Caribe. Entraba como un cañón, como local, en todas partes. Por eso hay una promoción aquí en Radio Libertad que dice Radio Libertad, local, en todas partes. El departamento de Magdalena siempre se ha caracterizado por ser un centro de sintonía de Radio Libertad. Nosotros hace unos tiempos hicimos un recorrido en una lancha, salimos de aquí de Barranquilla y llegamos hasta allá, hasta Tamalameque, allá en el sur del departamento del Cesar, y íbamos llegando a todos los pueblos para comprobar. Y entonces eso era una manta, como decía una promoción de Radio Libertad, una manta que no respeta pinta. Lleva 44 años en Radio Libertad. Desde el 2005 comenzó a escribir los editoriales del diario La Libertad. Comenzó el diario La Libertad y por allá desde el año 2005 más o menos comencé ya en los editoriales del diario La Libertad. Hago parte del consejo editorial y así sucesivamente. Mucha atención, robaron cerca de 17 millones de pesos a una empleada del punto de recaudo de un banco en Galapa. Mucha atención. He ejercido la actividad de editorialista y también de crónicas. Tengo una columna que también sale los martes, en donde comento aspectos de actualidad, tanto de Barranquilla como de la costa y de Colombia en general. Su maestro en la radio fue el reconocido locutor Cecil Alfonso Pardo Bornachera. Él, cuando yo llegué aquí a Barranquilla, porque él había sido locutor allá
en la ciudad de Riohacha, en Ondas de Riohacha. Allá yo lo conocía cuando vine aquí, él fue uno de mis principales impulsadores, que me decía que yo tenía, como decía popularmente, madera para la radio, pero yo entonces no estaba muy entusiasmado, pero ya cuando comienzo a entrar en Radio Piloto y posteriormente aquí en Radio Libertad, cuando ya todo el mundo me está escuchando y que uno iba a un barrio y allá le decían que me habían escuchado, y que iba a un pueblo y me decían que ya que allá también me habían escuchado, y llegaba uno a cualquier parte y ya, entonces eso fue lo que más bien me comenzó a entusiasmar en lo que tiene que ver con la radio. Oye, Patraco, por doquier en todos los municipios del departamento del Atlántico se ha desatado una ola de atraco que es una barbaridad. La policía en estos momentos está muy atenta, pero siempre se están presentando estos casos. Mucha atención. Yo prácticamente he hecho todo lo que se puede hacer en la radio. Yo comencé, por ejemplo, haciendo mi turno en la Radio Libertad de 12 a 6 de la tarde. Allí entonces establecimos un programa que se conoció como Acordeones y Voces de mi Tierra, programa para defender la música vallenata que ya estaba introduciéndose aquí, y le dimos una fortaleza con ese programa a través del programa Rapsodia Vallenata, que todavía se transmiten aquí a través de Radio Libertad, y otro programa que para defender la música regional aquí La Costa. Posteriormente estuve narrando fútbol. Iba hasta las ciudades en donde llegaba el Junior a jugar sus partidos, allá nosotros lo estábamos acompañando. Y posteriormente es cuando yo ingreso pues ya a las noticias en sí. Unos 2 años después que estuvo aquí Ventura Díaz Mejía, que él estuvo por mucho tiempo aquí en el Diario Hablado, después estuvo Hernández, y posteriormente estuvo este humilde servidor, y hasta ahora estoy ahí en el Diario Hablado, en el Radio Periódico. Atención, aquí las tenemos todas, mucha atención, cayó Banchirri, ladrón grabado atracando un bus en el centro de Barranquilla. Bueno, cuando estaba mediando pues mi carrera, recibí llamadas de muchas emisoras, tanto de aquí de Barranquilla, La Voz de Barranquilla, de muchas emisoras aquí, de Santa Marta, de Cali, de Bogotá, también recibí algunas propuestas, pero yo nunca quise salirme de aquí, de Barranquilla. Ya tenía aquí formada mi familia, y ya eso era como especie de algo que lo veía yo muy difícil, trasladarse uno ya cuando uno tiene los hijos en el colegio, y eso lo veía yo como difícil, y nunca acepté ninguna de esas propuestas de las que me hicieron. Comenta que el locutor de antaño respetaba más el lenguaje y al oyente. Bueno, en esa época, para uno ser locutor, tenía que tener una cantidad de cualidades, porque lo primero que le solicitaban al locutor que quería entrar a cualquier emisora era su licencia de locutor. Esa licencia de locutor la expedía el Ministerio de Comunicaciones en esa época. La licencia de locutor era un documento indispensable para que usted pudiera ser locutor aquí en Colombia. Ya en estos momentos no. Anteriormente, un locutor de noticias tenía que tener buen léxico, tenía que tener una buena voz, que hablara claro, que no se confundieran los oyentes. Ahora también los hay, pero entonces ya no sé, no es como en aquella época que existía como mayor significación en cuanto a la dicción. Es padre de 5 hijos y ninguno está en los medios. De todos los hijos que tengo, ninguno ha incursionado en eso de la radio, ni de la prensa, ni nada que tiene que ver con los medios de comunicación. A sus 70 años explica que todo lo que ha aprendido de la radio y la prensa se lo debe a Roberto Expert Rebaje. Permanecí con él desde el 15 de enero de 1975... hasta el 23 de febrero de 1917. Practicó el béisbol, atletismo y el boxeo. En el fútbol fue delantero en las divisiones inferiores del Unión Magdalena.
Dice que todo lo que ha conseguido en la vida es gracias a la radio. Uno cuando le gusta el oficio no hay nada difícil, no hay nada que no le satisfaga. Si le toca levantarse a las 3 de la mañana o hacer el turno o a iniciar el noticiero, eso para uno es algo que lo llena de orgullo, porque más bien es una satisfacción estar uno frente a un micrófono dirigiéndose a los oyentes y sobre todo complaciéndolos, que la gente lo llame a uno y me diga: vea, ¿por qué usted no dice que aquí se fue el agua? ¿Por qué usted no dice que aquí en este pueblo no tenemos luz? Todo lo he hecho con ese amor, con esa vocación que me ha caracterizado y deseo seguir así hasta que zumbe el mango, como dice un amigo mío. Gilberto Delgans, Noticiero Televista.